Jo parlo sempre de que un dels encerts va ser això, és a dir, construir un cor de l'equip que tingués continuïtat, doncs en Serrano era jugar un paper fonamental, és a dir, intentar que la gent que vingués sabés on venia i explicar-los, no amb paraules ni amb una xerrada, sinó amb el dia a dia, amb el compromís, què és el que esperava el club de tu, què és el que esperava l'afició de tu, a la gent que arribava aquí de nou. Després és un jugador que per la seva forma de jugar, perquè te valia per jugar en qualsevol lloc del camp i sempre feia un buit. És un jugador que futbolísticament la gent no destacava, però que per un entrenador és un tipus de futbolista, és un perfil que tothom el vol al seu costat. No? I al final, quan fas un recompte del que ha portat al llarg de la temporada, no és el que més destaca en res, però és un notable, un bé en totes les coses que feia. No, no contábamos en exceso para el míster ese año, pero al final yo creo que también tuvimos una parte muy importante, porque, por ejemplo, yo en mi caso empecé jugando, los resultados no fueron bien y acabé sin jugar. Y resulta que me tocó jugar, pues no sé si eran los 7 u 8 últimos partidos, de los cuales eran donde nos estamos jugando toda la historia del ascenso. Y por lesiones, creo que de Jairo, de Yera y demás, pues tuve que jugar los 7 últimos partidos o los 6 últimos partidos para lograr el objetivo. Y no era nada fácil porque, como dices tú, veníamos de una irregularidad que quizás no estábamos acostumbrados años anteriores, pero creo que lo que venías diciendo, tanto Luis, tú como yo, que éramos capitanes, nosotros nos tomamos los entrenamientos, me recuerdo, muy competitivos. O sea, más de una vez tú y yo, incluso hemos tenido alguna enganchada por joder, por estar ahí, por protestar, porque yo te decía, coge tú el pito o pita tú. O sea, pero porque es nuestra forma de ser, éramos competitivos a todos niveles, entonces cada entrenamiento nos lo tomábamos como si fuéramos a jugar el domingo y quizás eso fue también un poco lo que dio el éxito, ¿no? Intentar, en cuanto dices tú a la función de capitanes, pues yo creo que eso es muy importante, porque si a ti te ven como capitán y te ves que abandonas, que eso se nota en el fútbol, cuando un jugador cada entrenamiento no lo da todo. Teníamos la sensación de que íbamos a ganar cuando salíamos al campo y que si hacíamos un gol sabíamos que no nos iban a hacer ninguno. Si hacíamos gol era muy muy difícil, si no era un fallo individual que lo podíamos tener, que como bloque nos hicieran un gol por no trabajar. Entonces eso nos dio esa dinámica, esa seguridad en cuanto al trabajo y luego a partir de ahí, en cuanto nos marcábamos un gol y demás, sabíamos, tienes toda razón, la sensación de que para que nos hicieran un gol tenía que ser, o el rival se lo tenía que trabajar muchísimo, muchísimo, porque confiábamos tanto en el bloque, en los 22 jugadores que estábamos, o 24 que habíamos en esa plantilla, que cada jugador sabía su rol y su rol lo hacía a la perfección. Entonces, a ver, al final todo tiene su porqué. Yo creo que fuimos un equipo muy jodido de hacernos gol, pero a partir de ese momento de que vimos que las cosas nos iban saliendo bien a nivel ofensivo y que el tema defensivo solo era trabajo, no hay más historias. Es correr, situarse bien, presionar, ordenarse, y eso lo teníamos claro pues todos los jugadores que estábamos ese año en la plantilla. Fue increíble para todos, para la ciudad, y la lástima que solo se pudo disfrutar un año de esa categoría, pero bueno, yo la disfruté, ya te digo algo, te he dicho antes, no jugué mucho, pero disfruté de la compañía de los compañeros, de esa experiencia de poder incluso jugar uno o dos partidos, pero bueno, ir convocado mucho, vivir ese ambiente que yo no había vivido, tú sí ya habías vivido todos esos ambientes de la primera división, pero bueno, para mí era un premio pues porque yo había llegado a ese equipo en segunda B, y para mí echar para atrás, dije, decir, oye, llegas a un club en segunda B y acabas en primera, pues es una cosa que bueno, pues en 8 años no es nada fácil, después de vivir 2 ascensos, luego volver a descender, entonces me he quedado con eso y mi mayor logro profesional ha sido en el Nastic, me lo ha dado todo. Estuve 16 años luego, o sea, estuve 8 como jugador y luego 8 en Secretaría Técnica, como bien sabes tú, y han sido 16 años en Tarragona, casi más que parte de mi vida que aquí en mi propia tierra, en Pamplona, ¿no?